quién es. ¿Y ese mensaje de quién es? Bueno. Ahí va, perfecto, perfecto, largo, largo. Cine hay aquí, ¿no? ¿Cuánto cine hay inmerso? O sea, Jenny
Isadad viendo películas, ¿no? Guadalupe y Eduardo saliendo del cine. Y ustedes yendo al cine. O sea, cuando inviten a mi hija al cine, le voy a decir, Simón. Bueno, chicas, el día de hoy tengo 4 juegos. Desde el primer juego ya podrían ustedes estar ganando su puesto en la final. Entonces, no menosprecien estos 1,000 puntos que voy a dar en el primer juego, que tendrán que jugar en parejas y se llama La Pirámide del Amor. Ellos son los malhumorados. ¡Ay! Los malhumorados. Míralos. Hacen su aparición, llegan de su catón, vienen enojados, están amargados. Mira nada más, les dan de latigazos, están amargados y no se dan abrazos. ¡Listo! Los malhumorados nos han traído esto porque el siguiente juego se llama La Pirámide del Amor. Voy a necesitar a alguien que me ayude con ser mi amor el día de hoy. ¿Quién va a venir? Vente, vente, ayúdame. Vente para acá. La Pirámide del Amor es algo muy sencillo. Ven acá. ¿Cómo te llamas? Sara. ¿Quieres ser mi novia para este juego? Sí. Pero, ¿cuántos años tienes? Muchos. Todos esos. ¿Sí? ¿Se puede entonces? No. ¿Todavía no es legal? No. Bueno, entonces vamos a tener que hacer la Pirámide del Amor en su versión más sencilla, que es a las de acá. Mira, date un paso para atrás. Ahí, súbete. Total, total. Te vas a subir a las de acá, ¿ok? A las de acá. Te voy a agarrar. ¿Qué? ¿No? ¿Qué, Sara? No, sí, sí, sí. ¿Sí o no, Sara? Sí, sí. ¿Te da miedo? No lo hagas, Sara. No, me mato ya ni modo. Pues sí, ya. Todo sea por el rating, ¿no? Sí, sí. Bueno. Te vas a subir a las de acá, nos vamos a agarrar de las manos y te vas a quedar ahí durante 15 minutos. Ah, okay. No, ¿tú crees que yo te aguante 15 minutos? La verdad, no. No. O sea, ni que fuera Shaddad, ¿no? O sea, bueno, súbete, vamos a ver, nomás para que más o menos vean cuánto se podría aguantar, pero yo digo que si te quites las botas porque pues, estas rodillas tienen... No, ¿qué? Si te matas ya ni modo, yo también pues, voy ¿no a te vas a quitar las botas? No, me mato. ¿No traes calcetines o qué? Sí, pero pues si me mato ya, nos matamos. Bueno, está ya bien, ni modo. Está bien, venga, órale, trépate. 1, 2, 3, órale, trépate, ahí está. Ahora pon cara así, seria, ¿no? Listo, ahora vamos a irle hasta acá. ¡Suéltate! Ahí está. A las de acá, ¿ok? Ahí está, ¡corre, tiempo! Ahí está, ¿estás bien? ¿Sí? Igual no te des, porque no traes miedo. Esto es lo que ustedes van a tener que hacer, ¿ok? Lo único que tienen que hacer es aguantar a las de acá. Nosotros ya como somos profesionales, vamos a ir dando la vuelta. ¡No, te puedes agarrar de los hombros! ¡No, así! Ahí está, ahí está. Quédate ahí, quédate ahí. Ya me estoy cansando, ¿eh? ¡Ay, no! Ahí estamos chido, ¿no? Un cafecito, alguien me trae un cafecito. Tibu, un cafecito, una concha, ¿también tú quieres algo tomar? ¿Una dona? Sí. A ver, sube más tu pie este. ¡Súbelo, cámara! ¡Órale! 1, 2, 3. ¡Sube tu pie! Ahí está, ahora el otro. Ahí está, hasta ahí. ¡Ah! ¡Espérate! Ya lo perdimos. Bueno, gracias. Lo hicimos pésimo. Total que nosotros aguantamos 52 segundos. La apuesta, pues la fijarán ustedes, podrán cambiar cuantas veces quieran de apuesta, pero no podrán reducir el tiempo. Entonces, Jen, ¿cuánto aguantarás arriba de Shaddad? ¿Un minuto? ¿Guadalupe? 1:10. ¿Jessica? 1:15. ¿Miroslava? 1:25. ¡Ándale! Ahora sí comenzaron las apuestas. Jen, ya, 1:50. Está bien, 1:50. Sí, Jen, exacto, ponle emoción. Claro que te aguanta. O sea, hasta nos aguanta a los dos. La neta. Guadalupe, ¿qué onda? 1:26. Cámara, Jessica. ¡Ay, quédate! 1:27. Ándale, Miroslava. Esa, ahí me quedé. Ya, 1:40. Ahí. ¡No! ¿Cambiar su apuesta? Bueno, pues vámonos a 1:51. ¡Ándale! 2 minutos aquí. ¿Dos minutos? ¿Nadie quiere discutir con los adultos en su apuesta? No. ¿Ya te mandó 2? ¿Será
quedas acá? Va. En posición de Kyobo, estoy en el baño. Échale, papá. Va. Échale, papá. Venga, cámara. Cuando ya esté, ya empiezo está. A contar. O sea, antes no, esto no está contando. Párate derecha, Miroslava. Y tú ya no lo puedes tocar. No lo puedes tocar. ¿Ya están? ¿Ya empiezo a contar? Échale. Ya no se pueden tocar, corre tiempo. Ahí está. ¿Bien? Sí les dije que yo los podía distraer y hacerles cosquillitas y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero ¿está bien cansado esto? No, vale, vale. Tranquilo. Relax. Pero vengo de barrio, entonces ya aguanto. Sí. No vale morder tampoco, ¿eh? Tú, Miroslava, mira. Om. Zen. Om, zen. Todo bien. Tranquila, exacto, relájate. Ya por lo menos si se van a caer, pues ya hagan algo espectacular, ¿no? Así descalábrense, rómpanse una pierna, o sea, algo que valga la pena. Para que digan, ¿pero qué pasó? ¿No? ¿No viste cómo terminaron? Oye, este es tu anillo de compromiso, no manches. O sea, sí ganan bien entonces los de informática, sí, sí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Eres hacker o qué? ¿Tú dirás? Dice. ¿Pero qué has hackeado ahí? Seguro que nomás te metes ahí al ver mails de alguien que no debías. La cuenta del Facebook, ya es que eso está hoy de moda. ¿Cuánto tenían que durar ustedes? Un minuto 25. Miroslava, mírame. Les falta todavía como un minuto para lograrlo. O sea, llevan 25 segundos. ¿Cómo pasa el tiempo cuando estás cargando a tu mujer? ¿No? Es muy distinto el tiempo cuando estás acá disfrutando de una chela que cuando estás disfrutando de una Miroslava en tus rodillas, ¿no? Ya, ya lo lograron. ¿Cuánto aguantabas según tú? Ahorita como unos, ¿qué? Igual unos 30 segundos más, yo creo. ¿Unos 30? No, bien, no, bien, 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 perro. No, sí aguantaba. Pero más, unos 15 segundos. Váyanse al sillón de los ganadores, por favor. Espero que pues, les sea leve. Y ahora vengan Jessica y Gerardo. Jessica, Gerardo. Ustedes tendrán que aguantar un poquito más, un minuto 27. Gerardo, ¿hubieras aguantado más? ¿Hubieras llegado a los dos minutos? Nunca lo he hecho. No, ni yo, pero ahorita que lo pruebes me dices. A ver si quieres. Al suelo, ahí, ajá. Geraldo, venga. Agárrame con el otro. Jessica se ve que es bien mandrona. Pero... Nos ayudaría, pero... Una, dos. Ándale, ahí está. Listo, perdieron, bye. No, sí, ya. Mira, ¿por qué no primero se agarran así? Así a las de acá. Ya se sube y ya que esté arriba, ya cambias la posición. Una, dos. Ahí está. Tres. Posición de arriba. Pero espérate, tensión aquí, o sea, pónganse así. O sea, sube y tú te echas para atrás, el peso para acá y el peso para acá. Ok, ok, ok. Atrás de ti, ahí. ¿Dónde por la Lupe? Derecha, izquierda. ¡Venga! ¡Miroslava, rápido, mándaselo! ¡Grupo Power, bien! ¡Uno! Ahí va, perfecto, perfecto, largo, largo. Eso. Señores, un fuerte abrazo México frente a Suecia. ¿Necesita el empate o la victoria, David? El equipo mexicano ha hecho dos partidos muy buenos. Van por el tercero, que les dé de una vez por todas el primer lugar del grupo. Los esperamos este miércoles 8 de la mañana a través de Azteca 7, el canal del Mundial. Monsters University, ¿alguien más aquí? ¿Y ok? ¿Ok? Oficialmente soy un universitario. Aprenderemos a gritar y nos graduaremos con gritos para la selección azteca. ¡Quiero ver su baba! Mexicanos al grito de Dios. Monsters University, este miércoles 6 de la mañana.
las 8, México contra Suecia. Azteca 7, el canal del Mundial. Tomar Redoxon Plus te protege de amenazas como cambios de clima. Redoxon Plus, doble protección que ayuda al funcionamiento del sistema inmune. Consulte a su médico, lea las instrucciones de uso. Yakult 40 LT contiene lactobacilos casei shirota vivos que contribuyen a tu salud intestinal. En todo momento, Yakult. Me caes muy bien. Día a día expones tu cuero cabelludo a la contaminación. Sus partículas más pequeñas que el folículo del cabello pueden agravar la caspa. La exclusiva fórmula de Head & Shoulders te protege de la contaminación, removiendo impurezas y dejando tu cabello hasta 100% libre de caspa. Por eso recomiendo Head & Shoulders, protección diaria contra la contaminación. Todo con medida. Decir que entre Jessica y yo hay más química, pero
súbete. Súbete. ¡No! Así, ahí está. Ahí. Listo, espérate. Espérate. Ya, quédense bien, ¿ok? ¿Ok? Ahora, Gerardo. Ahí está. Tú párate, ¿ok? Párate. Pero párate, pero agárrale de acá. Las pantorrillas, ¿no? Las pantorrillas. Y tú, Jessica, párate derecha. Derecha, derecha. Ahí está. Pero no tienes que estar tocando. No, no, no. Solo van por un minuto 45 más. Shadat,
faltando 7, ya se le están trepando las venas de la cabeza. Está empezando a haber cierta temblorina. Así son. ¿Quién? ¿Quién está acá? En equilibrio exacto, tratando de no pesar nada. Combinación de tatuajes. Van a llegar apenas al minuto. Falta otro minuto, amor, eso no es nada. Sí, no, ustedes concéntrense, o sea, les falta un rato. No le pongas cuidado. Ustedes todavía tienen que estar ahí un rato, o sea. Un minuto a veces es la diferencia, ¿eh? O sea, el falta un minuto a veces que uno no llega ni al minuto, ¿no? O sea, en esta posición. Yo en esa posición sí aguanto como media hora, pero sin alguien arriba. Poquito. Sin alguien arriba y defecando. O sea, media hora sí me aviento así. Pero acá viendo Instagram o alguna estupidez. Y me aprieto. Un minuto, 20 segundos. No toquen ahí, ¿eh? Exacto, concentrados. Bien, Chadat, saca el gimnasio. Digo, no sé si este ejercicio se haga en el gimnasio, sí. Pero pues habrá alguno ahí en el, faltan 30 segundos. En algún lugar que se haga. Párate un poquito. Los primeros, ¡no! ¡Chadat está muriendo! ¡Venga, Chadat! ¡Venga, Chadat! ¡Ponte bien, Chadat! ¡Párate, Chadat! ¡Ya te estás cayendo, Chadat! ¡Venga, Chadat! ¡Para arriba, Chadat! ¡Arriba, Chadat! ¡Arriba, esa posición qué! ¡Párese bien, Chadat! Por favor,
¿Lo ves? Pero no le hagas porque pues
regresar a Rusia, o sea, no puedo estar todo el día aquí. Ok, 1.45. ¿1.45? No. ¿Va? No, no. ¿Cómo de 3.45? Yo, el 1.45. Pero espérate, va, él se está moviendo, ahí está. 1.45, Oscar. Shaddad, ¿tú qué? ¿Tres minutos? ¿Sigues pensando en eso? O sea... 2 minutos. Ok. No, 2 minutos. Ya muevas. Ya puso 2 minutos. Eduardo, ¿quieres mover tu apuesta? Ya no eres acá la apuesta más fuerte. 1.49. Ok. ¿Tú, Gerardo? ¿Quién da más? 1.44. Órale, 1.44. Oscar, ¿qué? 1.40. 1.40 a la 1. Ah, 1.45 está bien. 1.40 a las 2. 1.40. 1.40, Oscar. 1.40. Shaddad, ¿tu apuesta está ahí perdida? Estás tardísimo. ¿Quieres cambiarle o piensas que 2 está bien? 2, amor. Ahí está bien. 1.30. ¡Ah, cámara! Eduardo. 1.39. ¡No! Me están poniendo muy perras sus apuestas. Eduardo. Ahí me quedo ya, 1.39. Gerardo. Ya, ahí me quedo. Ahí está bien, Gerardo. Bien, me parece una sabia decisión. Oscar, ¿tú qué? ¿Piensas que Jen y Shaddad lo pueden hacer en 1.30? Pues igual te puedes quedar en 1.40. O no sé, en una de esas también Eduardo y Guadalupe están en 1.39. Igual te quieres ir a 1.38. Me gusta. Shaddad, tú pues no te muevas, sigue siendo la apuesta más fuerte. Eduardo. Ahí me quedo. ¿Alguien quiere cambiar su apuesta? No. Pues entonces, las apuestas se... Nada más les voy a decir algo. Si Jen y Shaddad ganan esta prueba, pasan a la final, ¿eh? O sea, solo va a quedar un boleto para la final. Pero bueno, si nadie quiere cambiar su apuesta... 1.29. ¿Qué? Ponle 1.29. Shaddad. ¿Cuántos globos son? 7 globos. 7 globos en total. 1.29, ya ahí me quedo. 1.25. No te bajes. ¿Qué onda, Oscar? 1.24. No, 1.29 está bien. Parece que Oscar no los tiene. ¿Quiere alguien cambiar su apuesta? 1.35. ¿Qué hiciste eso? Pero bueno, ya cada quien tiene sus técnicas acá de molestar a su esposa. Cada quien sabe cómo molesta a su esposa, ¿no? Eduardo ya sabe cómo pone de malas a Guadalupe y pues ya le hizo, ¿no? Ya hizo lo necesario. ¿Alguien más quiere cambiar su apuesta? Ahí me quedo, 1.29. Pues las apuestas se cierran. ¿Ya empezó o qué? No, ok. ¿Qué haces, güey? Pues creí que ya tenía que romper de mi cámara. O sea, dame chance. 1:44 para tronar todos los globos, terminando con el rojo. Ven para acá, Gerardo. ¿Estás listo? Listo. ¡Corre tiempo! Derecha, derecha, derecha. No tanto, derecha, un poquito más, enfrente, izquierda, un poquito, un pasito, ahí, ahora, atrás, atrás,
izquierda. O sea, ¿por qué Gerardo estaba allá y lo mandaba chueco todo el tiempo? Ni siquiera es que estaba de frente y se te invertía. Sí, lo siento. Pero lo tronamos todos. O sea, además, tienes un problema de dislexia entre derecho y derecha. O sea, yo no sabía si decías derecho o decías derecha. Y cuando decías derecha, además, era izquierda. El tiempo que ustedes se tardaron es de 2 minutos 27. Una eternidad. Una eternidad. Regresen a sus lugares, por favor. Y venga Guadalupe y Eduardo. Camina, 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 camina de frente, izquierda, izquierda, izquierda y abajo, un poquito.
que, ah, no, no es cierto, Jessica y Gerardo se tardaron 2.27, sí. Ellos son los ellos campeones. Sí se pueden divorciar. Ustedes todavía tienen una oportunidad. Váyanse a sus lugares, vengan Jen y Yadat, a ver si le ponen un poco de entusiasmo y precisión al siguiente juego. Perfecto, largo, largo. Eso.